Mira, Cabrera dijo una frase que yo siempre la recuerdo como la historia de mi vida también. Sí. Ella dijo, ella tuvo que irse de Cuba en el año 60 también, igual que tú, ¿no? 62, algo así. Y ella se asiló en París. Sí. Vivió exiliada en París muchos años. Y ella dijo, yo descubrí a Cuba a orillas del Sena. Yo descubrí la grandeza de la música cubana a orillas del río Hudson también. Sí. En Cuba yo nada más que oía a Benny Goodman y a Charlie Parker, a Dizzy Gillespie. Sí. Porque la calidad de los músicos cubanos que me rodeaban, eso estaba tanto en el ambiente que yo no me daba cuenta de lo que tenía. Era una cosa normal. Era muy normal eso. Sí, normal, pero como familia. Es como que está casado con una mujer lindísima. Sí, se oye. Es que se da cuenta de lo linda que cosa, la llevan. Claro. ¿Es verdad? Hay un mamonco que canta patato y dice que oye, Benacho, los hombres no lloran. ¿Cómo no va a llorar? Que le llevaron a la señora. ¿Cómo no va a llorar?